¿Qué tal? Muy buenos días a todos los televidentes del canal 3 de Cable Cauca, de Reflexiones de Televisión. Estamos en vivo y en directo por este espacio a las 7 de la mañana, 9 minutos. Además, en un día bastante emocionante a nivel deportivo, porque hoy nuestra selección Colombia se enfrenta ante la poderosa selección de Inglaterra. A la 1 de la tarde será este encuentro futbolero en el marco del Mundial de Rusia 2018, así que hay que hacerle barra, enviarle muy buena energía a los 11 muchachos de la tricolor nacional que van a enfrentarse a uno de los grandes equipos del mundo. Todos los jugadores de esa nación o de ese seleccionado están en los mejores equipos del planeta fútbol a nivel élite. De manera que va a ser un encuentro bastante difícil, muy disputado, sobre todo para los colombianos, pero finalmente ellos son los que en la cancha se enfrentan contra sus pares de Inglaterra y a ellos les deseamos éxito total. Sobre la 1 de la tarde, recuerden, estará este partido haciendo las delicias de todo el país porque se paralizará hoy, pues la nación es una típica actividad de los colombianos cuando hay un partido del Mundial, nadie trabaja o por lo menos solamente los centros de mayor atención como hospitales, centros de salud, pero de resto todo el mundo se paraliza a ver el partido de la Selección Colombia. Esperamos que además le vaya muy bien. Estamos a través de nuestras redes sociales, no se olviden, Reflexiones TV en Facebook, En Línea Popayán también en Facebook, www.enlineapopayán.com. Son nuestros medios para que ustedes tengan allí toda la información de la ciudad de Popayán y el departamento del Cauca, de manera que no hay excusa para no estar bien informado. 7 de la mañana, 11 minutos. Creo que una de las cosas positivas del fútbol es que nos enseña a trabajar en equipo, es decir, a que todos vayamos hacia un mismo punto o por lo menos a uno en común. Eso es lo que se refleja siempre que juega un seleccionado, no importa si es el de nuestra querida Colombia, cualquier otra selección del mundo que juegue en un encuentro futbolero, lo que evidencia es la importancia de que todos se articulen en un mismo proceso para alcanzar una meta en común, en este caso un gol, cuando hablamos de fútbol. ¿Qué tanto trabaja usted en equipo? ¿Qué tanto usted es capaz de articularse para alcanzar metas que se ha propuesto en su casa, en su comunidad, en su trabajo, en su empresa, en su departamento? ¿Qué tanto está usted dispuesto a poder aportar un grano de arena, no individualmente, porque es una cultura que desafortunadamente pues ha hecho carrera en el país donde hay primero yo, segundo yo y tercero yo? No. ¿Qué tal si se hace a un lado un poco esas cosas que solamente van por el interés personal? Y se trabaja todos hacia una misma meta, es decir, hacia lograr establecer algunos índices bien importantes. Por ejemplo, ¿hacia dónde queremos que vaya el departamento del Cauca? ¿Hacia dónde queremos que vaya la ciudad de Popayán? Aquí es muy común que sectores políticos, sectores de opinión y entre todos los ciudadanos, pues se trencen en unas peleas a veces que no tienen ningún tipo de sentido. Incluso ni siquiera muchas de las críticas, son más bien ganas de ponerle palos a la rueda. Trabajo en equipo, ¿qué tanto está usted dispuesto a hacerlo? Sería una reflexión importante que usted debería hacer en su casa, independientemente de qué partido sea, de qué sector de la ciudad sea o del departamento. Trabajar en equipo, hacer un gol como lo hacen los equipos de fútbol, ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros en el Cauca a trabajar todos y llegar a un punto en común? Son las 7 de la mañana, 13 minutos, vámonos a la primera pausa, pero ya regresamos porque tenemos invitados para hablar hoy sobre temas importantes de nuestro departamento, en el marco además del encuentro entre la Selección Colombia e Inglaterra. Lotería del Cauca. Con orgullo caucano, compro, juego y gano. Todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 cejos millonarios. Lotería del Cauca. Juega los sábados, 9:40 de la noche por el Canal 1. Lotería del Cauca. Vigilado Supersalud.
En la Personería Municipal de Popayán, brindamos apoyo a los ciudadanos que requieren de nuestros servicios en salud, educación, tránsito, servicios públicos, asuntos penales y carcelarios, medio ambiente y asuntos administrativos, instruyéndolos y orientándolos acerca de sus derechos civiles y políticos. Visítanos en la carrera Sexta 421, edificio CAM, primer piso, teléfono 833-3030. Personería Municipal de Popayán, comprometidos con tus derechos. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No, señor. Eso es un delito. Da 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia. Mira, una vaca, una... Gerardo, las vacunas. ¿Cuál sigue? Neumococo. ¿Rotavirus? No se enreden. A las vacunas hay que ir 8 veces. Al nacer y cuando cumple los 2 meses. Al cumplir 4, 6 y 7 meses. Al año y medio y a los 5 años. Así de fácil, sin enredos y nombres extraños. Recuérdalo siempre con esta canción. Y lleva tarde de vacunación. Vacunas al día. Te la ponemos fácil. Todos por un... Daniel Gómez. Presente. Belén Ortiz. Presente. Vicente Pedraza. Presente. El trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez. Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar. Denuncia la línea 141 del ICBF y hazte presente contra el trabajo infantil. Una campaña de Gobierno de Colombia. ¿Fumas? No, no quiero. No fumo, no quiero, porque me quiero. Quiero cantar, quiero gritar, quiero respirar, respirar, respirar. Quiero mi piel, quiero mi aliento, quiero mi pelo, me quiero, me quiero. Quiero al que quiere para mí todo lo bueno, y por mí yo empiezo. Nos queremos más. Al cigarrillo le decimos. No fumo, no quiero, porque me quiero. Generación Más, nos queremos más. 7:16 aquí en Reflexiones y continuamos con más información. Mi querido Rubén y televidentes, usted mira el reloj, yo lo tengo bien sincronizado, ¿no, Rubén? Son las 7:16. Ah, bueno, por fin nos sincronizamos. Sí. Rubén, estaba comentando usted la importancia de jugar pues en equipo, ahora que se va a presentar este partido tan importante de la Selección Colombia con Inglaterra a la 1:00 p.m, ¿no? A la 1:00 p.m. contra la Selección de Inglaterra, donde esperamos pues que ganemos y sigamos avanzando en la Copa del Mundo. Bueno, yo le quiero contar a usted y a nuestros televidentes que tenemos unos invitados muy especiales el día de hoy, que vienen de parte de la Gobernación del Cauca, y ellos nos van a hablar sobre políticas juveniles, Rubén. Entonces, hágales usted la presentación. Sí, concretamente es de la política de juventudes que se trabaja en el departamento del Cauca. Ellos tienen allá pues una dependencia que se dedica a ese tipo de aspectos. Por eso los hemos invitado el día de hoy. Tenemos televidente por allí. Vamos a recibir la llamada. Le pedimos que sea concreto y que hable fuerte y claro para poder oírlo bien. Buenos días. Aló, buenos días. Bienvenido. ¿Lo escuchamos? Y quiero pedirles un favor. Es que no tengo otro medio para hacerlo, para solicitarles que arreglen el canal 66, un canal que se llama Telenovelas, porque la señal está mala a toda hora. Ese es el favor, bueno, que quiero pedirles. Gracias. A usted muy amable. Ya saben, entonces, a ya le nuestros, haremos a conocer a los televidentes de Cable Cauca. A la gente de Cable Cauca, canal 66, dice, ¿no? Pues, de las novelas. Porque además está seguramente atrasado en las series que allí se están presentando. Gracias, de todas maneras, a nuestros televidentes que llaman. Y ahora sí, presento a Daniel Velasco, William Ibarra, que hacen parte de la política de juventudes en el departamento del Cauca. Buenos días, Daniel, y bienvenido. Muy buenos días, Rubén. Muy buenos días, Gaby. Un saludo a todos los televidentes que nos acompañan a estas horas de la mañana. Haciéndole también hoy fuerza a la Selección Colombia, con el corazón enviándole todas las energías a Rusia. A Rusia. Y William, también bienvenido. Muy buenos días, Rubén. Muy buenos días, Gaby. Día maravilloso, esperando que cuando termine la tarde tengamos la satisfacción de que nuestra selección pase esta ronda, que es un poco difícil, pero bueno, la fe está intacta.
Esperemos. Y cualquiera diría que nos pusimos de acuerdo, pero es pura casualidad. Amarillo, azul y rojo. Y yo tengo la pinta, es como del árbitro, ¿no? Porque ahí no tengo colores alusivos a la selección. Pero sí estamos apoyando, por supuesto, a la selección y esperamos que gane. Rápidamente, ¿cuál es su marcador? Yo le pongo, con todo lo que ha pasado en el Mundial, 4-1 a favor de la selección Colombia. Muy generoso. ¿Usted, William? Yo me voy por un 3-1. 3-1, muy generoso también. ¿Y Gaby? No, yo le pongo un 2-1. Uy, entonces yo soy el más tacaño, porque digo que va a ganar 1-0. Entonces yo soy como el más cauto allí. Pero es que con Inglaterra hay que saber aguantar, ¿no? Sí, claro. Son equipos de élite a nivel del mundo. Hablemos de cosas que ustedes vienen realizando. ¿Cómo va el tema de la política de juventudes, Daniel? Con usted ya hemos hablado en algunas ocasiones. De hecho, creo que es el que más ha venido y le hemos hecho más seguimiento respecto a los programas que se están trabajando en la gobernación del departamento, de manera que estamos allí con bastante conocimiento al respecto. Pero ¿cómo avanza a este punto la política juntos? Bueno, importante, pues, la voluntad del señor gobernador, el ingeniero Oscar Rodrigo Campo Hurtado, Cauca Territorio de Paz, ha querido desarrollar la política departamental de juventud, que es la hoja de ruta que va a tener por los próximos 10 años la juventud de nuestro departamento. Nosotros como jóvenes, pues, ya vamos casi que de salida. Entonces, la idea es dejar capacidad instalada con la juventud del departamento del Cauca. Importante recalcar que ha sido una política participativa, incluyente, con todos los sectores poblacionales, con todos los sectores que hacen parte de la juventud, como lo son los indígenas, los campesinos, la zona afro, la costa pacífica, todas las subregiones del departamento. Ahora ya le estamos dando las últimas puntadas finales a esta política pública departamental de juventud, tratando de cuadrar seis líneas de acción, que son las que tenemos enmarcadas dentro de la política pública y que desarrollan, si no bien todas las necesidades, casi todas las necesidades que tienen los jóvenes del departamento del Cauca. Decirle a la comunidad caucana que obviamente no se van a poder cumplir todas las líneas de acción de la política pública departamental de juventud, pero que sí, Cauca, Territorio de Paz y el Plan Departamental de Desarrollo va a comenzar a hacer la implementación de esta misma y que está la voluntad del señor gobernador, que es lo más importante para poder hacer la construcción y la ejecución de estas políticas públicas en el departamento del Cauca. William, y dentro de lo que se viene trabajando, pues, ¿qué destacaría usted que también está allí, digamos, tocando puntos muy específicos? Bueno, Rubén, al inicio de este programa realizabas una reflexión que viene al caso, en razón a que la idea por parte de la gobernación ha sido el trabajo en equipo. Daniel, las personas que han estado en el equipo de trabajo Cauca Más Joven le han hecho una gran apuesta al tratar de agrupar esas ideologías, esos diversos pensamientos que como jóvenes se tienen a nivel departamental. Entonces, siendo un concepto muy personal, obviamente, yo creo que rescatamos el poder haber realizado un equipo de trabajo con todos los jóvenes en el departamento que hoy nos permiten tener un documento que, como Daniel lo decía, si bien no recoge todas esas dificultades por las cuales atraviesa el Cauca, porque para nadie es un secreto que hemos sido uno de los departamentos más golpeados por los diversos factores sociales que han ocurrido en nuestra nación. Sin embargo, se trató de dejar un documento, vuelvo y repito, que nos permita coayudarle a esos jóvenes a realizar labores sociales, labores empresariales, labores de emprendimiento y demás que nos permitan un mejor Cauca. ¿Cómo son esas labores de emprendimiento que se hacen con los jóvenes del Cauca? Bueno, dentro de las líneas de acción se ha plasmado una línea estratégica que nos permite a futuro realizar actividades que nos permitan desarrollar programas y proyectos para que los jóvenes se vean beneficiados bajo la institucionalidad y demás enlaces que se puedan hacer con la empresa privada. Daniel, ¿cómo reciben los jóvenes esto que se está haciendo de parte de la gobernación? ¿Cómo reciben esto los jóvenes caucanos? Bueno, es un tema muy satisfactorio. Bien podemos decir que en el departamento del Cauca somos cerca de 385 mil los jóvenes que estamos, un tercio casi de la población del departamento del Cauca.
En la juventud del departamento, pues había la necesidad de una política pública departamental de juventud, y la juventud en estos momentos está afectada por muchos diferentes factores, alrededor del tema del emprendimiento, la empleabilidad, la salud. El tema de salud es un tema muy álgido, con el tema de consumo de sustancias psicoactivas, embarazos a temprana edad en adolescentes. Entonces, todos esos temas los está recogiendo la política pública, el acceso a la educación superior. Otro de los temas muy importantes, la deserción escolar, que pasa mucho en todo nuestro departamento del Cauca. Todos esos temas los está recogiendo la política pública departamental de juventud. Obviamente lo que se pretende desde esta misma es que se vaya contundentemente y que se puedan desarrollar ese plan de acción y esa implementación alrededor de todos esos factores que afectan a la población de nuestro departamento. Hablemos un poco, William, porque ustedes están precisamente para hablar un poco sobre estos avances de la política de juventudes, que es lo que nos está contando Daniel, pero también el tema de la circular 034, convocatoria para presentar iniciativas juveniles. ¿De qué se trata? Bueno, Rubén, me paso a contarte que la circular 034 está dirigida a la convocatoria a la juventud a presentar iniciativas juveniles. Uh-huh. La circular 034 no es otra cosa que una apuesta por parte de la administración departamental a que los jóvenes presenten iniciativas, a aquellos jóvenes que se encuentren entre los 14 y los 28 años, tal y como lo establece la ley estatutaria 1622 del 2013. O sea, hasta esa edad se es joven. Sí, hay que hacer la aclaración, Rubén, uh-huh. en razón a que la circular así lo establece y, claro. y nos debemos ceñir al tema claro. netamente legal. Entonces, si eres joven entre los 14 y los 28 años y perteneces a algún grupo juvenil organizado, que tengan unas ideas respecto a proyectos, programas, en fin, un sinnúmero de aspectos sociales que nos lo permite la circular en el marco de la ley 1622, que prácticamente abarca todas aquellas, digámoslo, dificultades por las cuales se atraviesa como joven. Entonces nos va a permitir presentar iniciativas que a su vez, beneficien a sus comunidades, es decir... ¿Puede ser iniciativas de emprendimiento, por ejemplo? Claro que sí, Rubén. ¿Cuál es la apuesta? La apuesta es a que, si bien tenemos ese rango de edad que nos condiciona un sí. poco, pero que esas iniciativas que presenten los jóvenes beneficien a sus comunidades. Entonces, de esa manera no estaríamos limitando a la participación de aquellos que tengan menos de 14 y aquellos que tengan un poquito más. Entonces, las iniciativas se lanzaron por valor de 5 millones de pesos, los cuales se darán en elementos uh-huh. que les permitirán a los jóvenes, ejemplo, poder obtener elementos audiovisuales, artísticos, en deportes. Hemos tenido iniciativas muy, muy acordes a lo que se vive en las regiones. Digamos, en el norte le hacen una gran apuesta al tema deportivo, no. en el macizo se le hace una apuesta al tema folclórico, artístico. Entonces, tiene cabida todo aquello que como jóvenes hoy nos beneficia en el departamento. Sin que nos salgamos del tema, porque me parece importante, hay un plazo para presentarla, dónde hay que hacerlo, para que la gente que nos ve, los jóvenes del departamento que nos ven y están interesados, lo hagan. Claro, Rubén. Nosotros dentro del cronograma tenemos como plazo para presentar las iniciativas hasta el 19 de julio, como fecha máxima, para que lo tenga muy en cuenta. El lugar de presentar las iniciativas en físico, vale la pena aclararlo, es la Gobernación del Cauca. Para aquellos que no conocen, la dirección es calle Cuarta, carrera séptima esquina. Se dirigen al tercer piso de la Gobernación, Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales. Allí los pueden asesorar también, ¿no? Claro que sí, Rubén. Vale la pena aclarar que la circular se encuentra en este momento en la página de la Gobernación. La circular es muy clara y nos establece todos los parámetros y criterios bajo los cuales se deben presentar las iniciativas. Oiga, Gaby, según esa ley, nosotros hace rato pasamos esa esquina de la juventud. Yo, a partir del jueves que cumplo años, ya llevo 10 años sin ser joven, porque sí, cumplo 36.
Pero bueno, se es joven también en la actitud, ¿no? Digamos, nosotros por términos legales es entendible. Nosotros tenemos corazón joven. Sí, 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 y alma joven, además, que es lo más importante. Daniel, a mí siempre me ha preocupado mucho la participación de los jóvenes porque, sin pretender, por supuesto, quedarnos en la juventud, yo creo que si los jóvenes participan, pues tienen más razón, primero, de tener algún tipo de crítica frente a cualquier cosa, frente a la región, el departamento, gobiernos. Digamos, los jóvenes sí se están metiendo en el cuento, todavía cuesta, y esta pregunta ya se la hice, pero la hago reiterativa porque es importante saber qué tanto los jóvenes responden. Pues, ¿cómo han visto ustedes ya, básicamente, en esta conclusión de lo que es este gobierno? Porque pues ya los gobiernos están finalizando, digamos, no digamos otra cosa, ya muchos van de salida. Bueno, es importante, Rubén, Gaby, recalcar que la ley 1622 establece diferentes formas de participación. Una de ellas son las plataformas municipales de juventud, que son los escenarios de participación e incidencia donde están jóvenes que pertenecientes a organizaciones juveniles, expresiones juveniles y jóvenes independientes. Nos ha sucedido mucho en los diferentes municipios del departamento del Cauca y hago un llamado a las administraciones municipales que hacen falta en el departamento del Cauca por constituir o actualizar sus plataformas municipales de juventud, que lo hagan. Hay una circular de la Procuraduría que es la 002 de inicios de este año, donde se establece pues todo el marco de garantía para que los jóvenes puedan participar. Ha sido difícil que los jóvenes en nuestro departamento y en toda Colombia participen en diferentes temas alrededor de democráticos y de decisión y de participación en el tema político por la incredibilidad que se tiene uno como joven del estamento público, ¿cierto? Ha sido un poco dificultoso. Pero desde la administración pública, desde la administración departamental Cauca Territorio de Paz, lo que se ha pretendido es garantizar esos derechos de los jóvenes a participar, a ejercer sus derechos. Ahora con el tema que plantea desde la circular 0034, desde la gobernación, pues queremos decirle a los jóvenes que la administración departamental y la entidad pública como tal, gobernación del Cauca, pues da todas las garantías para que se participe, que aquí no se cuarta de ninguna forma porque son de X, Y movimiento político, partido político, porque piensan diferente a la administración municipal. Nosotros somos una administración departamental abierta a la participación de los jóvenes. Lo que pretendemos es de que en nuestro departamento del Cauca se viva un desarrollo, como muchas generaciones lo han querido, pero pues que por determinadas circunstancias pues no se han podido desarrollar. Usted bien lo sabe, pues, de dónde venimos y cómo nos hemos hecho, cómo nos hemos forjado en el tema social, en el tema político. Y se ha dificultado un poco, pero esta administración lo que ha querido y lo que ha pretendido y lo que pretende hasta el próximo año que se termine es garantizar la participación de los jóvenes, de que los jóvenes sean unos jóvenes emprendedores, unos jóvenes educados, ¿cierto? Unos jóvenes con una salud adecuada. Y eso es lo que queremos garantizar. William, ¿ya les han llegado iniciativas a la Oficina de la Gobernación? ¿Qué tipo de iniciativas han llegado? Los jóvenes, ¿cómo manifiestan este empoderamiento sobre el asunto? Bueno, Gaby, hay varios temas. En el pasado se hizo una convocatoria que tuvo algunas dificultades, por tanto se tuvo que reevaluar el tema. Sin embargo, esas iniciativas que ya fueron presentadas, vale la pena aclararlo, se van a tener en cuenta para este nuevo proceso. Para responder a tu pregunta, dentro de esas iniciativas que están depositadas en la gobernación del Cauca, tenemos iniciativas en todos los sectores, digamos, que benefician a muchos sectores sociales. Entonces tenemos iniciativas en deporte, en emprendimiento, en temas culturales. Me causa mucha impresión la apuesta que los jóvenes tienen por el rescate de las tradiciones de sus municipios y de sus regiones. Entonces, la ley 1622 nos permite todos esos enfoques que como jóvenes tenemos en el rescate de nuestras tradiciones, del respeto por las etnias, por esas tradiciones que de alguna u otra manera en los proyectos manifiestan cómo se han perdido y lo que se pretende por parte de algunos grupos juveniles es el rescate de las mismas. Entonces, creo que eso me ha sorprendido mucho y me satisface mucho el leerlo. ¿Hay un formato como tal en el cual se debe presentar la propuesta o es por parte de cada uno la presenta como quiera o cómo la puede estructurar? Porque me imagino que hay jóvenes que nos están viendo y dicen, ay, yo quisiera hacer tal cosa, pero de pronto no saben cómo redactarlo, cómo pueden hacerlo. Bueno, Gaby,
Hay dos aspectos a tener en cuenta. Si bien se tienen unos parámetros, se ha dejado libre el tema de la estética del documento, en razón a que estaría un poco mal visto el hecho de cohesionar a los jóvenes en cómo deben presentar el documento, sabiendo que como joven uno quiere ser libre, ¿cierto?, de poder manifestar el sentir de manera que a bien le parezca a cada grupo juvenil. Entonces, el único parámetro que se ha tenido en cuenta en aras de darle mayor dinamismo a la calificación de estas iniciativas, puesto que se espera, se presenten muchas, es darle unos párrafos a cada contenido. Los proyectos se deben presentar de manera genérica, y cuando digo genérica es como se presenta cualquier proyecto o mini proyecto, el cual debe tener una justificación, unos objetivos generales. Se va a tener muy en cuenta el tema de cómo se organizan los grupos que presenten las iniciativas, es decir, si es un grupo incluyente que represente comunidades afros, indígenas, el tema de los enfoques, digamos LGTBI, se va a tener muy en cuenta. Entonces, todos esos parámetros espero se tengan en cuenta para el desarrollo de los proyectos, de tal forma que la apuesta por parte de la Gobernación del Cauca es esa, a que sean iniciativas que tengan un norte, y cuando me refiero a un norte es que sean sustentables y sostenibles. Impacto. Hagamos entonces, Daniel, un llamado para que la gente, primero, por un lado, se siga construyendo todo este tema de la política de juventud, sigan participando, y bueno, para que participen de todas estas convocatorias y actividades. Bueno, importante recalcar que hemos tenido diferentes escenarios de participación en todo el departamento de Cauca en la formulación de la política pública y el desarrollo del diagnóstico participativo. Se hizo en 39 de los 42 municipios del departamento del Cauca, con más de 4.700 jóvenes en todo el departamento. Un diagnóstico bien nutrido. Se hizo una encuesta con 986 jóvenes, también en todo el departamento del Cauca. Hemos tenido tres talleres participativos más con la Agenda Joven de Paz del departamento del Cauca, donde concluyen diferentes organizaciones de todo el departamento, donde concluyen organizaciones como el CRIC, como Amunorca, como Macizo Joven, como el CIMA, como Aguafroc, diferentes organizaciones de todo índole. Plataformas municipales de juventud, y ahí con ellos tuvimos la oportunidad de construir este diagnóstico participativo y todas estas líneas de acción de la política pública departamental de juventud. Entonces, ha sido una política bien constructiva, bien participativa. Decirle a los jóvenes, invitarlos realmente a que, si queremos un cambio real en nuestro departamento del Cauca, es la hora de participar. La juventud se nos va volando, eso es lo que siempre hablamos. Nosotros estamos ya en un paso, nosotros pensamos que cuando estamos jóvenes, vamos a estar jóvenes siempre, sí, pero de un momento a otro se nos pasa la juventud, ya nos volvimos adultos y después estamos diciendo no pasó nada en nuestro departamento y todo, pero pues estamos en el momento de participar y decir, vea, si queremos verdaderamente ver un departamento diferente, es la hora de participar. Se está comenzando a ver un departamento diferente, se están comenzando a ver las oportunidades, ¿cierto? Estamos en un Cauca territorio de paz. Con el tema del acuerdo de paz surgieron diferentes oportunidades para nuestro departamento, que era uno de los más afectados por la violencia. Invitar a los jóvenes a que participemos. Si verdaderamente nosotros queremos un mejor futuro, nadie va a venir a cambiarnos nuestro país. Así como decía Jaime Garzón. Sí, sí. O sea, tenemos que tomar nosotros las riendas del mismo para que realmente haya más que un cambio, que es algo efímero, momentáneo, que haya una transformación de fondo y de base. Daniel, muchas gracias por haber venido. Hombre, muchas gracias a usted, Rubén, a usted, Gaby. Siempre me siento complacido y siempre recuerdo con gran afecto a doctor Aurelio Rodríguez, gran amigo de corazón y fundador y el que construyó este programa de televisión, que siempre también nos estaba invitando y lo estábamos acompañando en todo el proceso. Un saludo a todos los televidentes, decirles que hoy, hacerles, mejor dicho, decirles, no invitarlos a que hoy le sigamos haciendo fuerza a nuestra selección Colombia, que es la que también nos mueve y nos hace abrazarnos, así seamos de diferentes partidos políticos, de diferentes ideologías, ¿cierto? Es lo más importante. William, muchas gracias. Muchísimas gracias. La invitación a los jóvenes para que presenten sus propuestas hasta el 18 de julio. Bueno, Rubén, Gaby, muchísimas gracias. 19 de julio, Gaby. 19 de julio. Bueno, invitar a toda la ciudadanía juvenil, recordarles la importancia de poder
proyectar nuestro departamento como un departamento incluyente, en donde podamos construir escenarios de paz, tal y como lo decía Daniel, nos encontramos en una administración que le ha apostado al tema de la paz, de ahí su eslogan Cauca, territorio de paz. Recalcarles la importancia de que las iniciativas tengan una buena estructuración, en la justificación, en los objetivos generales, en el marco normativo y demás. Muchísimas gracias Rubén, muchísimas gracias Gaby, y bueno, vamos con todo, esperemos que cuando se llegue el pitazo final del partido Colombia-Inglaterra podamos gritar, estamos en la siguiente fase. Así será, vámonos a la pausa comercial y ya regresamos con otros temas aquí con Gaby y bueno, todos ustedes televidentes que están acompañándonos a esta hora del día, 7:40 minutos. Lotería del Cauca. Con orgullo caucano, compro, juego y gano. Todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 secos millonarios. Lotería del Cauca. Juega los sábados, 9:40 de la noche por el Canal 1. Lotería del Cauca. Vigilado Supersalud. En la Personería Municipal de Popayán, brindamos apoyo a los ciudadanos que requieren de nuestros servicios en salud, educación, tránsito, servicios públicos, asuntos penales y carcelarios, medio ambiente y asuntos administrativos, instruyéndolos y orientándolos acerca de sus derechos civiles y políticos. Visítanos en la carrera Sexta 421, edificio CAM, primer piso, teléfono 833-3030. Personería Municipal de Popayán, comprometidos con tus derechos. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No, señor. Eso es un delito. Da 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia. Mira, una vaca, una... Gerardo, las vacunas. ¿Cuál sigue? Neumococo. ¿Rotavirus? No se enreden. A las vacunas hay que ir 8 veces. Al nacer y cuando cumple los 2 meses. Al cumplir 4, 6 y 7 meses. Al año y medio y a los 5 años. Así de fácil, sin enredos y nombres extraños. Recuérdalo siempre con esta canción. Y lleva la red de vacunación. Vacunas al día. Te la ponemos fácil. Todos por un... Daniel Gómez. Presente. Belén Ortiz. Presente. Vicente Pedraza. Presente. El trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez. Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar. Denuncia la línea 141 del ICBF y hazte presente contra el trabajo infantil. Una campaña de Gobierno de Colombia. ¿Fumas? No, no quiero. No fumo, no quiero, porque me quiero. Quiero cantar, quiero gritar, quiero respirar, respirar, respirar. Quiero mi piel, quiero mi aliento, quiero mi pelo, me quiero, me quiero. Quiero al que quiere para mí todo lo bueno, y por mí yo empiezo. Nos queremos más. Al cigarrillo le decimos. No fumo, no quiero, porque me quiero. Generación Más, nos queremos más. Bueno, ya son las 7:42, mi queridísimo Rubén, y continuamos aquí con más información, porque hoy, Rubén, le quería contar a usted, a nuestros televidentes, se hace el cambio o se hace la rotación del pico y placa. Así que quienes teníamos pico y placa los días lunes, ahora pasamos al día martes, quienes tenían el martes pasan al miércoles, quienes tenían el miércoles al jueves, los del jueves al viernes y así sucesivamente. Rubén, ¿cómo lo ve usted? Es que estaba tratando de ubicar aquí precisamente, aquí la tengo ahora sí. ¿La encontró? Sí, ya encontré la tabla porque la cosa va a ser así. Rotación segundo semestre del año 2018, de acuerdo con el decreto, un número larguísimo, impronunciable. Ajá. Del 2 de enero de 2018, es decir, desde enero ya se sabía que desde julio iba a rotar el pico y placa. Y la cosa ¿sí? es de la siguiente manera. Para las placas que terminan 1 y 2, el día lunes. 1 y 2, lunes. Martes, 3 y 4. Y 4.
miércoles 5 y 6. Jueves 7 y 8. Y el viernes 9 y 0. Mm-hmm. Esa es la rotación que corresponde a partir de este mes de julio para el pico y placa a partir del 4 de julio, es decir, de mañana. Ah, ¿de mañana? Así es, de mañana. O sea, que no tengo pico y placa. Todavía hoy se salvan. Desde mañana la rotación del pico y placa se establece de esa manera. Vuelvo y se lo repito, o se lo repetimos. Lunes 1 y 2, martes 3 y 4. Sí. Miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0. Viernes 9 y 0, 7 de la mañana, 8 de la noche. Mañana le vamos a pasar ya la tabla establecida con esta nueva modificación para que usted no tenga que sacar más de 300 mil pesos de multa. Exactamente, pero es para que se vayan preparando a partir de este momento, pero para que les quede más fácil, los que tenían pico y placa el lunes, como les explicaba, pasan al martes, uh-huh. Los del martes al miércoles, ajá, los del miércoles al jueves, los del jueves al viernes y los del viernes al lunes. Oiga, generalmente me parece muy importante recorrer el país. Gabriela estuvo en un lado del país, yo estuve en otro, nos pusimos de acuerdo para viajar y nosotros por invitación de la Alcaldía Municipal de Insá, pues estuvimos visitando ese municipio que estuvo en las fiestas de San Pedro Insaeño, hicieron un reinado cultural. ¡Qué chévere! Sobre el folclor de ellos como municipio, expresiones muy bonitas además. Con muchos jóvenes, le cuento, la mayoría de grupos eran jovencitos de 16, 17, 14 años, lo que demuestra que hay municipios que le están apostando muy fuerte a la cultura, que era lo que estaban hablando precisamente los jóvenes que acaban de estar acompañándonos aquí en el programa. Insá es un municipio, ojo, muy bonito, tiene unos paisajes espectaculares, yo no conocía para allá, y claro, tengo la impresión de la primera vez que visito un municipio, pues lo deja uno bastante anonadado gratamente, porque la transversal del Libertador lo que hace es atravesar la montaña y se ve un bosque andino espectacular de frailejones, bosque de páramo, una cosa impresionante, hay unas cascadas bellísimas que creo que nosotros los caucanos, por estar metidos en el cuento de la disputa, a veces ni siquiera resaltamos. Es una cosa hermosa lo que hay en Insá Cauca, me pareció realmente una cosa para quedarse sin aliento frente a las cascadas y montañas que hay allá. Agua por todo lado, Gaby. Agua por todo lado. Literalmente sale agua hasta debajo de las piedras. Por eso hay que conservar nuestras fuentes hídricas. La gente espectacular. Nos atendieron muy bien. ¿Para qué? Yo vi que usted escribió en el chat, en el grupo y en sus redes sociales, que muy lindos los paisajes de allá. Espectaculares, además me parece, bueno, en la vía que de Insá conduce, de Totoró conduce Insá, el sector de Gabriel López me pareció de otra naturaleza, eso parecía una cosa como Europa, es muy bello. Qué lindo. Y me parece que tenemos que rescatar eso del departamento del Cauca, es decir, el Cauca no solamente es Popayán, hay otras cosas muy bonitas para ver, Gaby, de manera que yo me vine muy contento. Y por supuesto mi familia también y mi hija pues quedó encantada, ella estaba abrumada porque es una salida ya naturaleza, ¿no? Y claro. Quedan gratamente pues impresionados. Quería contarles eso a los televidentes también, pero, y aquí viene una parte en donde le hago un llamado a la gobernación del departamento del Cauca y al municipio de Insá, hay que mejorar un sector de la carretera, que es el del puente de Córdoba, que fue el que hicieron y tuvieron que desmontarlo, porque a algún ingeniero se le ocurrió la maravillosa idea de hacerlo donde el terreno es muy inestable. Ese lugar es muy peligroso para pasarlo en bus o en carro particular, de manera que uno creería que deberían hacerle un mantenimiento rápido para que la gente vaya, porque tiene todas las condiciones para ser un municipio turístico y ojalá lo hagan, porque sí es complicado pasar ese sector para los visitantes. Y antes de que vaya a desmejorar aún más y vayan a haber problemas más graves, pues la pueden arreglar. Yo este fin de semana... ¿Cuándo fue usted? Pues ya que estamos aquí hablando de viajes. Este fin de semana tuve la oportunidad de estar el día sábado en la noche en el matrimonio de unos amigos muy queridos, Mónica y Fernando. Un saludo para ellos, que Dios bendiga su matrimonio. Fue en Pereira, en una finca muy bonita que se llama El Edén. Allá estuve, muy lindas las fincas en Pereira, pues yo había ido cuando... Tiene que ser bonita porque con ese nombre es imposible. Yo había ido cuando estaba muy pequeña con mis papás, pero hace muchos años no iba a Pereira. Muy linda está esa ciudad, muy organizada. Después viajamos a Armenia, de ahí estuvimos con mi hijo y con la familia de mi hijo en Salento,
Muy bonito también, son unos paisajes bellísimos, el agua súper cristalina, Rubén, pues ustedes la ven cristalina y le dan ganas de meterse, pero es un agua muy fría, entonces sí nos metimos pero poquito, pero muy bonito. Tuvimos la oportunidad de ver, hace muchos años que no veía una serpiente, e íbamos caminando. Yo sí he visto muchas por acá. No, no, pero serpiente real. Perdón. Íbamos caminando y estaban unas personas con cámaras profesionales tomando unas fotos y nosotros nos acercamos a preguntarle que qué fotografiaba y era una serpiente y era una rabo de ají, que es muy peligrosa. Exactamente, tuvimos la oportunidad de hacerle videíto y todo, pero muy lindo. Y es maravilloso, Rubén, ver sitios donde aún la naturaleza se puede manifestar de esta forma. O sea, porque usted ya va y visita sitios turísticos y de pronto no tiene la oportunidad de ver la naturaleza así. Porque cuando uno era niño, no sé si a usted le pasaba, pues yo que soy del bordo, uno pues encontraba culebras así en el monte, como dicen, claro, y uno las veía, ahora ya casi no se ve. Entonces, para nosotros fue muy curioso ver eso, fue muy bonito, el clima súper agradable en Armenia y Pereira, recomendadísimo, el Quindío para viajar, la gente, la atención, muy amables, todo, la pasamos muy rico, Rubén, y muy recomendado para viajar. Pues sabemos, y aquí hemos tratado de concienciar a las personas de que primero hay que conocer el departamento del Cauca para viajar a otros departamentos. Yo estoy en mi proceso de conocer el departamento del Cauca, pero se presentó la oportunidad de viajar hacia allá y fue muy bonita la experiencia. Invitadísimos todos a conocer. Eso es para que también podamos nosotros meternos en la cabeza que nuestro departamento y nuestro país, además de algunos temas políticos y algunas otras cosas que a veces resultan muy fastidiosas, estresantes y extenuantes, exacto, pues tiene muchos lugares para conocer. Ay, sí, Rubén, muchos municipios, muchas ciudades, paisajes espectaculares, bonitos, que pues lo llenan a uno de energía positiva y de tranquilidad también para poder hacer sus cosas en el trabajo. Y hay destinos, Rubén, dentro del departamento y por fuera de él, donde no es muy costoso ir a hacer turismo. No, para nada. Simplemente sacar el tiempo y tener las ganas, hacer un buen presupuesto, y se puede hacer turismo en Colombia, además que las carreteras están bien, la movilidad se facilita, las líneas de transporte, uh-huh, las transportadoras también tienen muy buen acceso con sus buses, hay cantidad de buses suficiente para uno poder viajar a la hora que sea, entonces es muy bueno para aquí. Yo por eso le quiero agradecer, y perdóneme aquí la mención comercial, al Hotel La Cabaña en el municipio de Inza, que es un hotel con muy buenas instalaciones, y como decía, la administración municipal, y también pues a las personas que nos invitaron, que hacen parte de la Secretaría de Cultura de ese municipio, en este San Pedro Inzaeño, porque hoy apenas están levantando del guayabo, o no se han levantado allá en Inza, porque es que empezaron desde el viernes, sábado, domingo, y la fiesta principal era precisamente ayer lunes, que era el día como tal, imagínese, de San Pedro. Y el segundo remate. El segundo remate. De manera que yo creo que por allá todavía están dormidos, pero pues es un municipio muy hermoso de visitar. Y además por una cosa que ustedes seguramente conocen, está sobre la zona de tierra adentro. Ay, qué los hipogeos de tierra adentro, los entierros de nuestros indígenas, la famosa además pirámide de Inza, que nadie sabe quién la construyó, qué cultura indígena la estableció, una cosa espectacular, que no tiene nada que envidiarle a otros países del mundo. Creo yo que una de las grandes apuestas de nuestro departamento es el turismo. Así es decir, si le apuesta el Cauca al turismo, seguramente va a cambiar muchísimo porque hay condiciones para hacerlo. Antes estábamos en un conflicto con las FARC, ellos se hicieron a un lado y la cosa ha mejorado muchísimo. Esperemos que el nuevo gobierno, en medio de su radicalidad y en medio de su cuento que nada le gusta, que nada quiere, se siente y firme un acuerdo con el ELN, justo y como quiera, pero que lo firme rápido en vez de dilatando las cosas, y que haga una vaina interesante por este departamento. Excúsenme que se me salió el comentario político. Yo creo que nos vamos, ¿no, Gaby? Porque... Sí, Rubén, nos vamos a esta hora, 7:52 minutos. Nos vemos mañana de 7 a 8 de la mañana aquí en Reflexiones con más información. Que tengan un excelente día. Recuerden, a la 1 de la tarde hay que apoyar a nuestra selección. No olviden eso, hay que hacerle mucha fuerza, vamos a ganarle a Inglaterra. Además, comandados en la defensa por Jerry Mina, y aquí qué, del departamento del Cauca, un hombre que deberían meter para que defienda el proceso de paz, ya que no hemos ido con paz en muchos Daniel, colombianos. Que estuvo aquí, me hizo una envidia impresionante porque va a ir a verse el partido en Guachené. Qué maravilloso sería irse a ver en Guachené. A propósito, excúsenme usted,
ya que estamos tan enamorados del juego de Jerry Mina, de lo que hace y que nombramos tanto a Guachené, a ver si hacemos muchas más cosas por ese municipio que es muy nuevo y que aún necesita un proceso de progreso y desarrollo muy importante. No solamente alegrémonos porque sea de Guachené, echemos y volteemos la mirada hacia ese municipio. Además que él está aportando muchísimo, ¿no? A nivel de su fútbol, porque él ha hecho una fundación para los niños que desean jugar, que desean aprender a jugar y que, como él lo decía, son como él, que les tocaba que arrancar jugando descalzos. Entonces él ha hecho esta fundación para incentivar a los jóvenes de Guachené a que jueguen fútbol y para que tengan una oportunidad de que los conozcan y que puedan llegar a ser estrellas del fútbol como él. Todos apoyar entonces a la Selección Colombia 1:00 p.m. contra la poderosa Inglaterra. Eso va a estar buenísimo porque va a ser un choque ahí de jugadores. Nosotros tenemos jugadores muy buenos también a nivel mundial, pero Inglaterra es Inglaterra. Hay que tener mucho cuidado con este juego a la 1:00 p.m. Desde ahí no va a existir más nada en este país. Solamente va a ser el partido de la selección. Chao. Nos vemos. Lotería del Cauca. Con orgullo caucano, compro, juego y gano. Todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 secos millonarios. Lotería del Cauca. Juega los sábados 9:40 de la noche por el Canal 1. Lotería del Cauca. Vigilado Supersalud. En la Personería Municipal de Popayán, brindamos apoyo a los ciudadanos que requieren de nuestros servicios en salud, educación, tránsito, servicios públicos, asuntos penales y carcelarios, medio ambiente y asuntos administrativos, instruyéndolos y orientándolos acerca de sus derechos civiles y políticos. Visítanos en la carrera Sexta 421, edificio CAM, primer piso, teléfono 833-3030. Personería Municipal de Popayán, comprometidos con tus derechos. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No, señor. Eso es un delito. Da 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia. Mira, una vaca, una... Gerardo, las vacunas. ¿Cuál sigue? Neumococo. ¿Rotavirus? No se enreden. A las vacunas hay que ir 8 veces. Al nacer y cuando cumple los 2 meses. Al cumplir 4, 6 y 7 meses. Al año y medio y a los 5 años. Así de fácil, sin enredos y nombres extraños. Recuérdalo siempre con esta canción. Y lleva carnet de vacunación. Vacunas al día. Te la ponemos fácil. Todos por un... Daniel Gómez. Presente. Belén Ortiz. Presente. Vicente Pedraza. Presente. El trabajo infantil también es una forma de violencia contra la niñez. Hagamos que los niños, niñas y adolescentes ocupen su lugar. Denuncia la línea 141 del ICBF y hazte presente contra el trabajo infantil. Una campaña de Gobierno de Colombia. ¿Fumas? No, no quiero. No fumo, no quiero, porque me quiero. Quiero cantar, quiero gritar, quiero respirar, respirar, respirar. Quiero mi piel, quiero mi aliento, quiero mi pelo, me quiero, me quiero. Quiero al que quiere para mí todo lo bueno, y por mí yo empiezo. Nos queremos más. Al cigarrillo le decimos. No fumo, no quiero, porque me quiero. Generación Más, nos queremos más. Nuestra principal alianza es contigo, con tu bienestar, con tu optimismo en los momentos difíciles, para que sigas soñando, creando y compartiendo con los tuyos. Hoy queremos celebrar contigo 20 años de alianza por tu felicidad. Droguerías Alianza de Occidente, generando salud a tu vida. Movilidad Futura SAS y la Administración Vive el Cambio agradecen a los payaneses el apoyo al proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán, Ciudad Blanca. Juntos marcaremos la vía del cambio.
siente en el aire, se vive con cada gol. Es hora de triunfar. Juega, celebra y gana con los colores de una selección. Mundialito Infantil de Fútbol con Pacauca. Vívelo a partir del 16 de junio. Informes 823-1868, extensiones 269 y 212 o en www.confacauca.com. Vigilados por Subsidio. Vilma Palma y los de adentro tocarán en la Plaza de Toros de Popayán. Vilma Palma. Los de adentro. DJ Retro, tremenda rumba concierto, 3 de agosto. Boletas en Pedro Parrilla, Kiara Boutique. Aprovecha, compra tus boletas con descuento de lanzamiento hasta el 7 de julio. Óptica Andes, servicios con calidad y calidez humana. Consulta especializada con lo último en tecnología digital. Atendemos toda clase de fórmulas, en lentes oftálmicos y de contacto. Monturas en todas las marcas y modelos. Somos distribuidores de lentes alemanes importados Carl Zeiss. Carrera Novena 766 Centro. Teléfonos 822-1630, 315-514-4895. Recibimos todas las tarjetas. Escuela Industrial Automotriz del Cauca ofrece técnico laboral en mecánica de motos, programas, reparación y mantenimiento de motocicletas, dos tiempos y cuatro tiempos, mecánica y sistema eléctrico automotriz. Carrera Tercera 847, Barrio Santa Inés. Teléfonos 838-6185 y 311-632-7608. Escuela Industrial Automotriz del Cauca, nadie te capacita mejor. En julio, Mundial Rusia 2018. Participa del sorteo de un televisor Ultra HD 4K de 49 pulgadas. Llena tu desprendible y acierta las cuatro posiciones finales de la Copa Mundo. Tienes hasta el jueves 5 de julio para entregar el resultado. Sorteo jueves 19 de julio por el programa Planeta Informativo, Canal 3, a partir de las 7 p.m. Info 824-2070. Cable Cauca S.A. Más que televisión por cable. La limpieza intestinal. Según los expertos, la mayoría de los trastornos de salud son a consecuencia de un colon tóxico. ¿Por qué? Simplemente porque la tradición de comer y beber comidas cargadas con preservativos, químicos, harina blanca, azúcar, grasas, alimentos mucosos, que son productos derivados de leche, tabaco, alcohol y aún el aire que respiramos, causa una acumulación de materia fecal estancada en el trecho intestinal. El colon es un sistema de desagüe, pero por negligencia y abuso se convierte en un basurero. Cuando está limpio y normal, estamos bien y felices. Déjalo estancarse y destilará venenos, fermentación y pudrición, envenenando el cerebro y el sistema nervioso, el corazón, los pulmones y la sangre, los órganos digestivos, en fin, todo el cuerpo en general. Imagínese, si no se cepillara los dientes por 5 meses, ¿qué pasaría con su boca? Imagínese, si no se bañara por 5 meses, 10 o 20 años, ¿qué pasaría con su cuerpo? Eso mismo está pasando con su cuerpo por dentro, en su sistema intestinal. ¿Sabía usted que de cada 10 personas, 8 tienen parásitos, lombrices? ¿Sabía usted que cualquier persona ordinaria trae de 3 y hasta 25 libras de materia fecal, excremento, porquería en el colon? ¿Sabía usted que un pedazo de carne se pudre más rápidamente en el colon que si lo dejara afuera del refrigerador? Vivimos en la era química. ¿Sabía usted que todos los días en este país comemos más de 2,000 aditivos con nuestras comidas, químicos que ya vienen en los alimentos como insecticidas, pesticidas, fertilizantes, colorantes artificiales, etcétera? El colon es el sistema de desagüe del cuerpo, pero en muchos casos se convierte en un pozo de desechos. Entonces, ¿cuál es la solución para la autointoxicación y los problemas de evacuación? Usted lo tiene en sus manos. Llegó Fibrosen Superlimpieza Intestinal, un suplemento dietario
que le va a ayudar con su problema, regulando la función intestinal, eliminando toxinas y tránsito lento. Previene además enfermedades gastrointestinales y cardiovasculares, ayudando a controlar niveles de colesterol y triglicéridos. También ayuda en la cicatrización de heridas internas, como gastritis y úlceras. Solo debe tomar 2 cápsulas por la mañana y 2 cápsulas por la noche y los resultados serán efectivos. La responsabilidad de su salud y la de su familia está en sus manos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrosen, producto 100% natural. Limpie su cuerpo. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. El cáncer a la próstata y los problemas prostáticos son muy comunes. Los síntomas son fiebre, impotencia sexual, vaciado completo de la vejiga, sangre en la orina y ardor. Prostalex, con extracto de sow palmetto, que elimina todos estos molestos síntomas. Además, reduce la inflamación prostática, alivia el ardor y la dificultad al orinar, alivia el goteo al orinar, alivia dolores testiculares. Entonces, ¿qué estás esperando? Prostalex, un producto 100% natural. Ya está aquí un potente y poderoso energizante, el nuevo potencializador Lion Max F, a base de malta, chontaduro y borojó, acondicionado con vitaminas y minerales, 100% natural, estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual, mejora la resistencia física, elimina la sensación de sueño, aumenta la energía. Nuevo Lion Max F, compruébelo usted mismo. La acumulación de materia fecal puede causar un estado de putrefacción que puede resultar en muchas enfermedades como diabetes, inflamación del hígado, estreñimiento, cansancio, sobrepeso, arrugas, envejecimiento prematuro, infecciones, alta presión, defectos físicos, colesterol, pulmones débiles, olores desagradables, ojeras, dolores de cabeza, migrañas, cáncer, problemas de la piel como psoriasis, acné y mucho más. El año pasado, más de 150 mil personas murieron de cáncer del colon en este país. El doctor John Christopher, científico internacional y autor de varios libros de nutrición, afirma que la mayoría de las enfermedades son el resultado de intoxicación y deficiencias en el cuerpo. ¿Cuántas veces hemos oído correctamente que somos lo que comemos? En realidad, somos no solo lo que comemos, sino también lo que digerimos y eliminamos. Recuerden, no todo lo que entra sale. Hay que recordar que todo lo que comemos tenemos que digerirlo y eliminarlo dentro de 24 a 32 horas. Según el renombrado doctor Bernard Jensen, dice que por cada comida que comemos debemos evacuar, usar el baño. Si usted come 3 comidas diarias y va únicamente una vez al baño, ya se quedaron 2 comidas acumuladas en su tracto intestinal. Usted multiplique esto por meses y años y se puede imaginar cuántas toxinas, cuánta porquería trae en el colon. Algunos síntomas de disfunción del colon son los siguientes: dolores de espalda y cuello, problemas de piel, falla en la concentración, fatiga, resfriados y gripe, estreñimiento, problemas digestivos, flatulencias, inflamación, síndrome del colon irritable, hemorroides, mal aliento, alergia, síndrome premenstrual, depresión e irritabilidad. El colon es el sistema de desagüe del cuerpo, pero en muchos casos se convierte en un pozo de desechos. Entonces, ¿cuál es la solución para la autointoxicación y los problemas de evacuación? Usted lo tiene en sus manos. Llegó Fibrosen Superlimpieza Intestinal, un suplemento dietario que le va a ayudar con su problema, regulando la función intestinal, eliminando toxinas y tránsito lento. Previene además enfermedades gastrointestinales y cardiovasculares, ayudando a controlar niveles de colesterol y triglicéridos. También ayuda en la cicatrización de heridas internas, como gastritis y úlceras. Solo debe tomar 2 cápsulas por la mañana y 2 cápsulas por la noche y lo
resultados serán efectivos. La responsabilidad de su salud y la de su familia está en sus manos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrosen, producto 100% natural. Limpie su cuerpo. El cáncer a la próstata y los problemas prostáticos son muy comunes. Los síntomas son fiebre, impotencia sexual, vaciado completo de la vejiga, sangre en la orina y ardor. Prostalex, con extracto de sow palmetto, que elimina todos estos molestos síntomas. Además, reduce la inflamación prostática, alivia el ardor y la dificultad al orinar, alivia el goteo al orinar, alivia dolores testiculares. Entonces, ¿qué estás esperando? Prostalex, un producto 100% natural. Ardor o goteo al orinar, dolores testiculares, impotencia, cáncer de próstata. Prostalex, con increíbles componentes naturales, ofrece la posibilidad de una vida sana y sexualmente plena para los hombres mayores de 30 años. En el día sentía cierta molestia y en las noches no podía dormir, me levantaba varias veces, hasta que le pedí la recomendación a un amigo qué podía hacer y me dijo, toma Prostalex. Y me cambió la vida. Prostalex es un potente desinflamante y desintoxicante natural de la glándula prostática. No solo previene, sino que corrige trastornos del sistema urinario masculino, además de aliviar y combatir la incontinencia urinaria. Previene la prostatitis y, mejor aún, nos previene de la impotencia sexual, que afecta no solo a miles de hombres en el país y el mundo, sino también a sus familias. La próstata es la glándula reproductiva masculina que produce el líquido que transporta los espermatozoides durante la eyaculación. Dicha glándula rodea la uretra, que es el canal a través del cual la orina sale del cuerpo. Cuando la próstata se ha inflamado o agrandado, puede oprimir la uretra y ocasionar problemas urinarios y vesicales. Las enfermedades de la próstata afectan a más de 600 millones de hombres en el mundo, es decir, 8 de cada 10 hombres en el planeta sufren de próstata inflamada. No esperes a desarrollar los molestos síntomas de una próstata inflamada, si puedes empezar a cuidar y a prevenir desde ya. Prostalex contiene entre sus componentes principales sopalmeto, licopeno, plantas naturales, vitaminas y minerales. Fórmula especialmente diseñada y estudiada para desinflamar, descongestionar y desintoxicar la glándula prostática, para ayudar a prevenir enfermedades relacionadas con la próstata, como el cáncer de próstata, ardor al orinar, goteo, e incluso a tener una sexualidad sana y plena. A partir de los 40 años, todos los hombres debemos realizarnos un examen anual, mejorar nuestra alimentación, bajar la dosis de alcohol. No hacerlo implica una mayor probabilidad de tener una próstata inflamada y enferma. Llama en este momento a los teléfonos que aparecen en pantalla y adquiere Prostalex por un increíble precio de promoción. Así que adquiera Prostalex en este instante llamando a los números de teléfono que aparecen en pantalla y aprovecha esta promoción. Ya está aquí un potente y poderoso energizante, el nuevo potencializador Lion Max F, a base de malta, chontaduro y borojó, acondicionado con vitaminas y minerales, 100% natural, estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual, mejora la resistencia física, elimina la sensación de sueño, aumenta la energía. Nuevo Lion Max F, compruébelo usted mismo. La acumulación de materia fecal puede causar un estado de putrefacción que puede resultar en muchas enfermedades como diabetes, inflamación del hígado, estreñimiento, cansancio, sobrepeso, arrugas, envejecimiento prematuro, infecciones, alta presión, defectos físicos, colesterol, pulmones débiles, olores desagradables, ojeras, dolores de cabeza, migrañas, cáncer, problemas de la piel como psoriasis, acné y mucho más. El año pasado más de 150,000 personas murieron de cáncer del colon en este país. El doctor John Christopher, científico internacional y autor de varios libros de nutrición, afirma que la mayoría de las enfermedades son el resultado de intoxicación y deficiencias en el cuerpo.
¿Cuántas veces hemos oído correctamente que somos lo que comemos? En realidad, somos no solo lo que comemos, sino también lo que digerimos y eliminamos. Recuerden, no todo lo que entra sale. Hay que recordar que todo lo que comemos tenemos que digerirlo y eliminarlo dentro de 24 a 32 horas. Según el renombrado doctor Bernard Jensen, dice que por cada comida que comemos debemos evacuar, usar el baño. Si usted come 3 comidas diarias y va únicamente una vez al baño, ya se quedaron 2 comidas acumuladas en su tracto intestinal. Usted multiplique esto por meses y años y se puede imaginar cuántas toxinas, cuánta porquería trae en el colon. Algunos síntomas de disfunción del colon son los siguientes: dolores de espalda y cuello, problemas de piel, falla en la concentración, fatiga, resfriados y gripe, estreñimiento, problemas digestivos, flatulencias, inflamación, síndrome del colon irritable, hemorroides, mal aliento, alergia, síndrome premenstrual, depresión e irritabilidad. El colon es el sistema de desagüe del cuerpo, pero en muchos casos se convierte en un pozo de desechos. Entonces, ¿cuál es la solución para la autointoxicación y los problemas de evacuación? Usted lo tiene en sus manos. Llegó Fibrosen Superlimpieza Intestinal, un suplemento dietario que le va a ayudar con su problema, regulando la función intestinal, eliminando toxinas y tránsito lento. Previene además enfermedades gastrointestinales y cardiovasculares, ayudando a controlar niveles de colesterol y triglicéridos. También ayuda en la cicatrización de heridas internas, como gastritis y úlceras. Solo debe tomar 2 cápsulas por la mañana y 2 cápsulas por la noche, y los resultados serán efectivos. La responsabilidad de su salud y la de su familia está en sus manos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrosen, producto 100% natural. Limpie su cuerpo. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. El cáncer a la próstata y los problemas prostáticos son muy comunes. Los síntomas son fiebre, impotencia sexual, vaciado completo de la vejiga, sangre en la orina y ardor. Prostalex, con extracto de sol palmetto, que elimina todos estos molestos síntomas. Además, reduce la inflamación prostática, alivia el ardor y la dificultad al orinar, alivia el goteo al orinar, alivia dolores testiculares. Entonces, ¿qué estás esperando? Prostalex, un producto 100% natural. Ardor o goteo al orinar, dolores testiculares, impotencia, cáncer de próstata. Prostalex, con increíbles componentes naturales, ofrece la posibilidad de una vida sana y sexualmente plena para los hombres mayores de 30 años. En el día sentía ciertas molestias y en las noches no podía dormir, me levantaba varias veces, hasta que le pedí la recomendación a un amigo qué podía hacer y me dijo: toma Prostalex. Y me cambió la vida. Prostalex es un potente desinflamante y desintoxicante natural de la glándula prostática. No solo previene, sino que corrige trastornos del sistema urinario masculino, además de aliviar y combatir la incontinencia urinaria. Previene la prostatitis y, mejor aún, nos previene de la impotencia sexual, que afecta no solo a miles de hombres en el país y el mundo, sino también a sus familias. La próstata es la glándula reproductiva masculina que produce el líquido que transporta los espermatozoides durante la eyaculación. Dicha glándula rodea la uretra, que es el canal a través del cual la orina sale del cuerpo. Cuando la próstata se ha inflamado o agrandado, puede oprimir la uretra y ocasionar problemas urinarios y vesicales. Las enfermedades de la próstata afectan a más de 600 millones de hombres en el mundo, es decir, 8 de cada 10 hombres en el planeta sufren de próstata inflamada. Algunos síntomas de una próstata enferma son: urgencias varias veces en la noche para ir al baño, dificultad o dolor al orinar, o pérdida del apetito sexual.
No esperes a desarrollar los molestos síntomas de una próstata inflamada. Si puedes empezar a cuidar y a prevenir desde ya. Prostalex contiene entre sus componentes principales sopalmeto, licopeno, plantas naturales, vitaminas y minerales. Fórmula especialmente diseñada y estudiada para desinflamar, descongestionar y desintoxicar la glándula prostática para ayudar a prevenir enfermedades relacionadas con la próstata, como el cáncer de próstata, ardor al orinar, goteo, e incluso a tener una sexualidad sana y plena. A partir de los 40 años, todos los hombres debemos realizarnos un examen anual, mejorar nuestra alimentación, bajar la dosis de alcohol. No hacerlo implica una mayor probabilidad de tener una próstata inflamada y enferma. Si usted sufre de urgencias varias veces en la noche para ir al baño, dificultad o dolor al orinar, o pérdida del apetito sexual, seguramente usted sufre de la próstata inflamada. Como muchísimos hombres mayores de 40 años y en más del 90% de los hombres mayores de 80 años. La próstata es una glándula que solo tienen los hombres, que es pequeña en los niños. Suele crecer en la adolescencia hasta los 35 años promedio. A los 50 años, uno de cada dos hombres sufrirá de inflamación o agrandamiento de próstata. La próstata, al estar inflamada, comprime la uretra, que es como una manguera por donde se expulsan tanto la orina como el semen. De igual manera que cuando comprimes una manguera en tu jardín, que si la comprimes fuertemente, el agua deja de salir. Digamos que la manguera es la uretra, la botella es la vejiga y la llave es la próstata. Si voy cerrando la llave, que es lo que pasa cuando la próstata se inflama, menos deja pasar la orina y el semen, ocasionando dolor y molestia. Llama en este momento a los teléfonos que aparecen en pantalla y adquiere Prostalex por un increíble precio de promoción. Así que adquiera Prostalex en este instante llamando a los números de teléfono que aparecen en pantalla y aprovecha esta promoción. Ya está aquí un potente y poderoso energizante, el nuevo potencializador Lion Max F, a base de malta, chontaduro y borojó, acondicionado con vitaminas y minerales, 100% natural, estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual, mejora la resistencia física, elimina la sensación de sueño, aumenta la energía. Nuevo Lion Max F, compruébelo usted mismo. La acumulación de materia fecal puede causar un estado de putrefacción que puede resultar en muchas enfermedades como diabetes, inflamación del hígado, estreñimiento, cansancio, sobrepeso, arrugas, envejecimiento prematuro, infecciones, alta presión, defectos físicos, colesterol, pulmones débiles, olores desagradables, ojeras, dolores de cabeza, migrañas, cáncer, problemas de la piel como psoriasis, acné y mucho más. El año pasado, más de 150 mil personas murieron de cáncer del colon en este país. El doctor John Christopher, científico internacional y autor de varios libros de nutrición, afirma que la mayoría de las enfermedades son el resultado de intoxicación y deficiencias en el cuerpo. ¿Cuántas veces hemos oído correctamente que somos lo que comemos? En realidad, somos no solo lo que comemos, sino también lo que digerimos y eliminamos. Recuerden, no todo lo que entra sale. Hay que recordar que todo lo que comemos tenemos que digerirlo y eliminarlo dentro de 24 a 32 horas. Según el renombrado doctor Bernard Jensen, dice que por cada comida que comemos debemos evacuar, usar el baño. Si usted come tres comidas diarias y va únicamente una vez al baño, ya se quedaron dos comidas acumuladas en su tracto intestinal. Usted multiplique esto por meses y años y se puede imaginar cuántas toxinas, cuánta porquería trae en el colon. Algunos síntomas de disfunción del colon son los siguientes: dolores de espalda y cuello, problemas de piel, falla en la concentración, fatiga, resfriados y gripe, estreñimiento, problemas digestivos, flatulencias, inflamación, síndrome del colon irritable, hemorroides, mal aliento, alergia, síndrome premenstrual, depresión e irritabilidad. El colon es el sistema de desagüe del cuerpo, pero en muchos casos se convierte en un pozo de desechos. Entonces, ¿cuál es la solución para la autointoxicación y los problemas de evacuación? Usted lo tiene en sus manos. Llegó
Fibrosen Super Limpieza Intestinal, un suplemento dietario que le va a ayudar con su problema, regulando la función intestinal, eliminando toxinas y tránsito lento. Previene además enfermedades gastrointestinales y cardiovasculares, ayudando a controlar niveles de colesterol y triglicéridos. También ayuda en la cicatrización de heridas internas, como gastritis y úlceras. Solo debe tomar 2 cápsulas por la mañana y 2 cápsulas por la noche y los resultados serán efectivos. La responsabilidad de su salud y la de su familia está en sus manos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrosen, producto 100% natural. Limpie su cuerpo. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. Ardor o goteo al orinar, dolores testiculares, impotencia, cáncer de próstata. Prostalex, con increíbles componentes naturales, ofrece la posibilidad de una vida sana y sexualmente plena para los hombres mayores de 30 años.